feliz de estar en Chía, no solo de participar en esta maravillosa carrera atlética de la mujer con miles de mujeres, sino de entregar en compañía de la gestora social del alcalde este centro maravilloso para todas las mujeres, la Casa de la Mujer de Chía, la mejor de Cundinamarca y tal vez del país. Ayer capturamos al homicida de una mujer cundinamarquesa. Seguimos tras todas las personas que agredan o que quieran agredir a mujeres de Cundinamarca y de manera paralela seguimos fortaleciendo con escenarios como este los emprendimientos y el cuidado de las mujeres de este departamento. No, pues quedó muy satisfecho, de verdad que el gobernador sorprendido de ese trabajo que para él es una de las mejores casas, la mejor casa de la mujer de Cundinamarca y porque una de las del país, los espacios, contento además por la participación en la carrera, creo que ha sido un éxito este fin de semana esta entrega, reconocer en cada una de las mujeres del equipo que han venido trabajando, desde nuestra gestora social, las secretarias de desarrollo, tanto Margarita Mora como Liliana Villalobos, la directora de Acción Social, Saray Alarcón, nuestra gerente del IDUBI, realmente ha sido un trabajo mancomunado, nuestra secretaria general, nuestra secretaria de planeación, que lideraron este proyecto, ellas lideraron esta entrega de la Casa Social, esta construcción, es el resultado de una dación, de una sesión, de todo lo que hemos venido generando, de mucha gestión también en entidades que hicieron parte para materializar una obra muy importante para el desarrollo social de nuestro territorio. El gobernador también ha hablado en referencia a la situación que pueden vivir algunas mujeres, alcalde. Lamentablemente las cifras siguen en aumento, violencia intrafamiliar, algún tipo también de situaciones que se pueden vivir. Sí, realmente esto también es un llamado para que no hayan episodios de violencia en contra de la mujer, uno de los indicadores más grandes que tenemos en el territorio y que con la pandemia y el aislamiento creció fue el tema de la violencia intrafamiliar, así que creo que están dadas las condiciones para que entre todos podamos evitar ese tipo de situaciones. La invitación aquí a que visiten, una vez esté la programación, todo el mes de septiembre y parte de octubre vamos a estar organizando la dinámica de funcionalidad, los cronogramas, porque ya tenemos algunas propuestas de universidades, del SENA, de profesionales que quieren prestar su servicio de asesoría jurídica, psicosocial, así que una vez tengamos todo ese componente, pues entregaremos la programación para que ustedes como medios de comunicación locales nos ayuden a difundir este bonito espacio que hoy se entrega al servicio de nuestras mujeres. Nos están preguntando dónde se encuentra ubicada la carrera de la mujer, los horarios que pueden encontrar acá. La Casa de la Mujer, va a estar está ubicada acá en el Parque de Santa Bárbara, frente a la rotonda de Chapeli, muy cerca del centro de nuestro municipio, y pues va a ser un espacio para todas nuestras queridas mujeres.